¿Quién habla por ellos? Resulta inconcebible que de manera bestial hoy se festine el cruel asesinato de los más indefensos y que en estos tiempos matar seres humanos en el vientre materno sea considerado un derecho. México y Aguascalientes no han escapado a la feroz propagación de ideologías defendidas por las minorías. Minorías que pretenden imponer su manera de pensar, su forma de vida y la moda de asesinar a inocentes solo por sentir que tienen el poder de hacerlo. ¿Y quién habla por los no nacidos? ¿Quién sale a su defensa? Nadie. Los diputados se dejan asustar con el petate del muerto y a las primeras de cambio traicionan sus ideales y disfrazan el aborto como interrupción del embarazo. Verborrea pura para disfrazar un homicidio. La mayoría de los medios de comunicación y sus integrantes festinan y promueven hechos como la reciente aprobación del aborto en Puebla y otras entidades, pretendiendo hacer pasar estos hechos como signo normal de los tiempos. El Frente por la Familia ha perdido la fuerza que tuvo con don Carlos García Villanueva al frente. Hoy se dan el lujo de tener como vocero a un payaso, aquel que pretendía encarcelar al obispo José María de la Torre. Incongruencia total. A quienes no aprobamos esta barbarie, los llenan de insultos y descalificaciones. Pero es mejor ser retrógrada que un vil asesino. Hoy, ¿quién habla por los no nacidos privados de la vida de la manera más vil y ventajosa? ¿Alguien se va a atrever?